Bueno, estamos acá en la ruta 5, básicamente porque el movimiento Despierta Taltal Despierta decidió tomar acciones de fuerza para hacer un llamado de atención a las autoridades centrales y regionales, principalmente el intendente, el ministro de Vivienda, que se hagan parte en Taltal y que vean en terreno la problemática de vivienda. Nosotros formulamos un petitorio. Y en ese petitorio iban distintos puntos en varios temas de problemáticas que tenemos en la comuna. Y en salud ayer, mediante la directora de Regional de Salud, tuvimos respuesta por parte del ministro de Salud, que se comprometió el próximo año a la construcción de un nuevo hospital para Taltal, cosa que nosotros veíamos de aquí a 10 años. Eso ya es un gran avance. De aquí a octubre vamos a tener respuesta de ya el estudio dónde se va a construir ese hospital. Y hoy día estamos reclamando por el tema más grave de Taltal, que es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es gravísimo, 14 años de espera la gente en Taltal por una vivienda. Faltan alrededor de 1000 casas y la gente ya está cansada, no quiere más reuniones. El intendente nos había invitado a la ciudad de Antofagasta, pero a reunirse entre cuatro paredes, solamente con los voceros de la agrupación. Y la gente no quiere eso, la gente quiere lo que se merece, que es la autoridad, que recibe remuneración por ser autoridad, se haga presente en terreno y vea los problemas reales de la gente y converse con la gente y le dé soluciones. Y principalmente, y lo más importante, es que firmen compromisos con plazos definidos y fechas definidas para que así la gente quede tranquila y no se le dé más aspirina como se le ha dado hasta el momento. Eso básicamente es lo que es el tema de esta manifestación, de este movimiento, del bloqueo de la ruta 5. Es el motivo por el cual el movimiento Despierta Taltal Despierta y vecinos de la comuna de Taltal estamos haciendo esta manifestación de fuerza.